La gata nos mira. No sé qué podrían decir si dicen los críos, los patos pronto vivían de los críos, pero que estando allí los críos, que podrían haber estado los gatitos allí para que los vieran. Ya me dices por acá. Los tus sobrinos. No, los niños de Andrés. Ah, ver a estos. Claro. Pero acá es que esa casa, ese patio lo tiene más de ciudad, más. Pero te quiero decir que no, hasta ahora que si han estado por ahí escondidos los gatos, que podrían haber estado un poco más. Y está claro que son estos los que se fueron a su casa, porque los del ojo no engaña. Joder, me están liando. Malo es que esto no se lo puedo mandar a Laura. Mira cómo juega con los rabos, la cabrón. Lo que sea, no sé, los chicos, chicas. Mira cómo está, el rabo de su. Y ahora está intentando subir. Le va a morder, es que. El medio metro cuadrado la que está liando, ¿eh? Y la gata mirando el tronco, esa especie de tonta. Pues ya los tienes en tu corral, sin huir ni nada, como antes. ¿Te acuerdas? Tiene la perra con el rabo, ¿eh? La gata lo pasa bien también. Pues este o el otro era el que devolvió el gusano. No, Pues no, yo será. Si está así, mejor porque está bien. Igual ha criado el gusano ella, ¿eh? La solitaria no la criamos nosotros dentro. Es un parásito que come y luego crece. Pero eso, te da mala gana. Y por eso es por lo que te digo de que no me gusta mezclar. Porque no sabes qué enfermedades pueden tener. ¿Has tirado todo? Sí. ¿Y tenías repuesto? Sí. Ahora tengo que comprar estropajo. Bueno, ya vale de película.